el 27 de marzo del 2009. Es una fecha que jamás en la vida podré olvidar. Me dejó mi marido en el trabajo. Mauri me dijo que iba al huerto con mi cuñado. Me dice, a las 3 te recojo. En vez de Mauri, a mi trabajo me vino a recoger mi cuñado. Y bueno, empezó a decirme que se habían ido juntos mi marido y mi hermana, que no esperara más. Yo esto no me lo creí. Me voy para el huerto, no había nada. Fui a mi casa, estaba todo tal cual como lo dejamos por la mañana, tal cual. Mauri, que era diabético, se estaba tomando medicación también antidepresiva, todo eso estaba en casa. Y yo me fui, pues ya digo, dando vueltas por Tarragona, a ver si los veía por alguna parte, es que no lo sé, en aquel momento una sensación de vacío, de impotencia, de rabia a la vez. El 27 de marzo del 2009 fue el día que desapareció mi hermana y mi marido. A partir de esa fecha ni los he visto, ni he sabido nada de ellos, nada. Entonces decidimos contratar al detective. La primera vez que me entrevisto con Mercedes y me habla de la desaparición de su hermana Julia y de su marido Maurici, Mercedes es una mujer destrozada. Pero a lo largo de la conversación hay un momento en que me da un dato determinado que me aterroriza. Me dice que su hermana estaba viviendo con Ramón Laso. A partir de ese momento, a mí se me ponen los pelos de punta. Mi mente retrocede y me sitúo en los años 80. El cuerpo sin vida de Dolores Camacho apareció el día 9 de junio de 1988. Cuando Juan Camacho me contrata, era una persona que no podía contener las lágrimas del gran drama que tenía en su familia. Era un hombre destrozado, lloraba siempre. Él me dijo que había prometido a su hija, cuando murió, que haría justicia y que no pararía nunca. Las investigaciones oficiales que se habían llevado a cabo habían dicho y determinado que Dolores Camacho se había suicidado. Él no lo creía. Era un hombre desesperado, buscaba justicia y por eso vino a mí. Sobre las 2 de la madrugada me llamó mi hermano diciendo que mi hermana la habían encontrado en la vía del tren. Mi padre, cuando llega a la vía del tren, aunque se encuentra a mi hermana allí tirada en la vía del tren, con la cabeza cortada y la mano cortada por la muñeca. Una rabia y una impotencia pues tremenda. La primera vez que vine a este lugar, desde luego yo ignoraba que este caso iba a acabar marcando mi vida profesional. Estoy yendo a la vía del tren, lugar en donde apareció el cuerpo decapitado de Dolores Camacho. Ha pasado mucho tiempo de la última vez que yo estuve aquí. Es un sitio difícil de acceder, incluso la Guardia Civil de aquí de la zona tuvo dificultades en llegar. El cuerpo de Dolores Camacho se encuentra tendido en la vía del tren, su cabeza decapitada y sesgada de una forma limpia al lado. Su coche está también donde se encuentra mi coche en este momento. La forma en que apareció el cadáver y tal. Su cabeza seccionada y decapitada de una forma muy limpia. Es imposible que una persona cuando se suicida tirándose al tren aparezca de esta manera. El tren la arrolla, la lanza al vacío. Hay una descompresión en su cuerpo, sus zapatos vuelan docenas de metros. Y no era así, era un corte limpio. Otro de los puntos que me llamó poderosamente la atención fue la manifestación del propio maquinista, que ya a una distancia considerable ve que hay un cuerpo tendido en la vía del tren. Él intenta disuadir o que se mueva esa persona con pitos, con luces, de todas las maneras que puede. Intenta detener el tren, no lo consigue, ve que ese cuerpo ni se inmuta, no se mueve. Eso es imposible, una persona no puede ponerse en la vía del tren para suicidarse y permanecer ahí sin moverse, o sea, es imposible del todo. Eran detalles, pequeñas cosas, pero ahí empieza mi trabajo, en lo menos evidente, en saber mirar lo que está más allá de la primera luz, de las letras, a veces interminables, del informe oficial. El siguiente paso es el instinto, y entonces lo tuve claro. La muerte de Dolores no era como me la habían contado. Ella no tenía ningún motivo para suicidarse. Ella tenía trabajo, tenía sus hijos, estaba muy contenta. Esta pareja hacía mucha vida en común con la familia de Dolores, que vivían aquí en lugar próximo, y además era muy estrecha la relación. Era al principio, con nosotros se llevaba bien, y con mis padres y con mi hermana, pero después, al cabo del tiempo, es cuando ya se fue torciendo la cosa. Después de fallecer Dolores, sus hijos se lo repartieron entre las dos familias. El mayor, Daniel, se quedó a vivir con los padres de ella en Amposta. El pequeño Carlos, que tenía unos meses, pasó a vivir con la familia de Ramón Laso en Quesada, Jaén. Cuando pasó el accidente de Lolita, pues la verdad que nos dieron el aviso a la familia y nos llamaron diciendo que Lolita estaba muerta. Y llegamos allí y ya nos enteramos de que fue a quitarse la vida a la vía. Pero que yo creía que Lolita no iba a ser capaz ella de llegar y quitarse la vida así tan fácil, porque con sus dos hijos, que era lo que más quería en el mundo, vamos, que no me lo llego a entender yo. La noche de los hechos, a las 3 de la madrugada, aquí están las autoridades pertinentes. También acude el marido de Dolores Camacho. Y viene acompañado de un tío suyo que es guardia civil. Cuando llegan aquí a la vía del tren, el marido de Dolores coge por el pelo la cabeza de Dolores Camacho, la pone a su altura, la mira y luego la deja. En ese momento el padre de Dolores Camacho se desmaya. Esta sala lleva cerrada a lo menos 15 o 20 años. Cuando la recogieron de las vías del tren, la funeraria la trajo aquí y aquí se practicó la autopsia. La descargamos, la dejamos aquí en la mesa. Y bueno, una vez se ha descargado, entonces aquí ya no tenemos nada que hacer hasta el día siguiente. Ramón eso lo sabía también, porque cantidad de veces había estado aquí, cuando él trabajaba en la funeraria. Dice, ¿quieres verla, David, a mi mujer? Yo le dije, no, no, Ramón, no, no quiero verla, no. Ya la veré mañana, cuando se haga la autopsia. Y él entonces cogió con la mano, quitó la sábana, destapó a la mujer, a su mujer, y cogió del cabello la cabeza y me la levantó. Y mira, 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 mi mujer. Y yo le dije, Ramón, Ramón, déjala y tápala, que ya la veré mañana, yo no quiero verla. Y cogió la cabeza y la puso de una mesa a la otra. Y yo estaba allí y lo vi. Entonces yo me salí para afuera y estuve un rato sentado en el coche allí. Cuando me di cuenta tenía un guardia civil en cada puerta de mi coche. Porque estuvieron 3 días y 3 noches vigilándome la guardia civil. A mí. Él tenía en Amposta, tenía un familiar que era guardia civil, un tío de él. Con su tío él se llevaba perfectamente, eran carne y uña los dos. Siempre que ha tenido un problema siempre ha acudido a él, como su protector. Todas las investigaciones que llevé a cabo me hacían pensar que esto no era un suicidio, pero fue fortuito que apareciera al cabo de muy poco tiempo el testimonio de una tercera persona, José Domínguez. Él es cazador y sabe que en esta carretera, en este lugar que estamos y en proximidades, hay caza. Vino a dar una vuelta por aquí con el coche y se encontró con la sorpresa de ver 2 coches aquí en el lugar en donde aparece el cadáver de Dolores. Yo iba en dirección a Amposta y al llegar aquí al puente veo que había unas luces de posición al otro puente de la autopista. Y yo pensé, mira, me han pasado delante, porque yo iba en la idea de ver si podía coger algún conejo de estos que van por la orilla de la autopista. Cuando llegué allí, me di cuenta que había otro coche pequeño rojo parado. Y yo pensé, mira, aquí a lo mejor están follando, ¿sabes? Pensé. Y cojo y digo, voy a ver si lo alcanzo, para saber quién era el que iba adentro, que me había estropeado la noche mía de los conejos. Y entonces yo aceleré un poco y vi que ellos también aceleraban. Y digo, cuando llegarán a la carretera, a la General, tendrán que parar. Y como yo voy lanzado, pues me echaré encima y a ver si puedo ver quién era. Cuando yo llegué al lado, vi que habían dos personas. Tengo muy claro de que ellos giraron la cabeza para que no los viera. A los 2 días me entero en el bar que se había matado una chica al tren. Yo me puse muy nervioso porque yo sabía algo, ¿sabes? Yo sabía algo y lo quería decir para quedar yo tranquilo. Y al final digo, voy a la Guardia Civil. Y ellos me miraban, pero no me hacían caso. Yo cuando fui a declarar, yo estaba tranquilo de todo. Y el primer día que fui a trabajar fue cuando me pincharon las ruedas. Y tenía un poco de miedo ya, porque pinchándome las ruedas es porque querían asustarme. A mis espaldas tengo, a unos 40 metros, el punto en donde apareció el cadáver de Dolores. Es un sitio inhóspito, difícil de acceso. Dolores Camacho estaba súper limitada porque no le gustaba conducir y tenía miedo al coche. Aquí no hubiera llegado nunca. Ese lugar ella no lo conocía. Y además era muy difícil llegar hasta ahí. Pero Ramón Laso sí que lo conocía porque había trabajado a un huerto que estaba a unos 500 metros de allí y él conocía perfectamente ese camino y toda esa zona de ahí. Cuesta creer que la Guardia Civil no supiera apreciar estos pequeños detalles que son muy significativos, no dejan de ser indicios. No obstante, la persona que acompañó aquí a Ramón Laso, su tío, era del cuerpo de la Guardia Civil. La Guardia Civil sabía que había un testigo ahí, pero la Guardia Civil no investiga nada de ese coche, cómo era, ni cómo dejaba de ser, ni nada. En ese momento, la muerte de Dolores era solo un suicidio más. Un hecho sin trascendencia que no pasó de un artículo breve en un periódico local. Cada vez estaba más convencido de que no era un suicidio. La extraña forma de quitarse la vida, el testimonio de un cazador que había visto 2 coches junto a las vías del tren, un marido que tenía un comportamiento macabro. No tenía ninguna duda. A Dolores la habían matado. Pero hasta despejar el quién tenía que encontrar antes el porqué. Y eso era lo que me quitaba el sueño. Estoy llegando a la casa de Dolores Camacho y de Ramón Laso. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. Perdone, ¿era esta la casa que vivía hace muchos años el Ramón Laso? Sí, señor. Ah, sí, y ahora es de usted. Sí, señor. ¿Usted? Hace 16 años que es mía. ¿La compró usted a Ramón Laso? Sí, señor. ¿Usted lo llegó a conocer a Ramón Laso? Sí, pero muy poco tiempo. Poquita cosa. Es justo lo de la hipoteca y se acabó. En esta casa, Dolores y Ramón eran un matrimonio aparentemente feliz. Pero entonces descubrí que solo de puertas para afuera. Dentro se vivía un infierno. Ramón no era el marido fiel que todos pensaban. Y Dolores había destapado el engaño. Se enteró de la infidelidad de Ramón con una chica de aquí del pueblo que se llamaba Teresa Burgos. Y Dolores Camacho quiere divorciarse. Pero después yo en la calle me entero que sabía que todas las tardes iba a casa de la amiga y que una tarde, porque el marido se iba a jugar a fútbol sala. Y se ve que una tarde el marido regresó pronto y se lo encontró él dentro de su casa. Y bueno, se pelearon y el otro le hizo daño, porque el otro era un tío fortón y se ve que le hizo daño y por eso estuvo un par de días en la cama. Mi hermano Ramón, cuando tenía 14 años, entonces tiró para arriba, para Cataluña. Se quedó en casa de mi tío Manuel Bayona, era guardia civil. Mi tía Angelita, que era hermana de mi madre, y se quedaron allí con ellos. Ya conocí a Lolita, ya se conocieron allí, se casaron y ya pues hicieron su vida ellos. Lolita era maravillosa, una preciosidad de mujer. Una chica dulce, una chica que a lo mejor él tenía unos nervios y contestaba mal y sin embargo ella se callaba. Los momentos que lo veías con los críos y todo eso, los veías muy cariñosos, los veías bien. No le faltaban a los niños nada, de verdad que no. Estaban muy bien. Esta es la carretera nacional 230, que está en la provincia de Tarragona. Va de Cherta a Gandesa y es una carretera en donde el día 2 de marzo de 1989 Ramón tuvo un accidente. La versión que da Ramón Laso de lo que ocurrió ese día, en que recoge a su hijo a la salida del colegio por la tarde y se va a Gandesa. Simplemente iban a tomar una Coca-Cola. El resultado de este pequeño viaje, pues, es la muerte de Daniel. La familia, sobre todo mis padres, están destrozados porque se le muere la hija y ahora tenían el aliento del nieto. Y se muere el nieto también, pues imagínate. Ahí es donde empiezan mis padres a perder salud. Cada día más. Estamos aproximadamente a la altura del kilómetro 17,5. Como se puede ver, esta carretera es una carretera de montaña con mucha curva. Realmente hay muy poco tráfico y lo ha habido siempre. Es una zona que tiene pronunciados barrancos en sus laterales y es muy frondosa en cuanto a vegetación. El accidente se produce porque dice que le sale un camión que le invade su calzada, lo cual le obliga a dar un volantazo y cae aquí en el barranco. Él dice que pierde el conocimiento y que cuando se despierta nota que se quema. Y cuando se da cuenta de que el hijo está dentro, dice que las llamas ya son muy grandes y que no puede aproximarse para ayudarle y poder sacarle del coche. Nos llaman de que Ramón había tenido un accidente, que iba con Dani en el coche. Entonces ya cogimos la familia, vamos a Tarragona otra vez. Y llegamos allí, él estaba en el hospital y el niño pues muerto. Pero él estaba pues como, vamos, como yo. Sin arañazos, sin nada. Comiéndose un yogur que se estaba comiendo sentado en la cama, en el hospital. Y yo, de la manera que lo vi, tan satisfecho a él allí, contento y comiéndose aquello y riendo y eso, no llegué a saludarlo, me volví para atrás y me salí. Si caían los dos por el mismo sitio, por lo menos él se tenía que haber quedado un poquito más estropeado que estaba. Y el niño se muere y a él no le pasa nada, a ver eso cómo te lo comes. Dijeron que Ramón Laso estaba ingresado en el hospital. Y me fui hasta la tercera planta. Y en eso sale Bayona, el familiar que tiene Ramón en la Guardia Civil, y su mujer. Salen del hospital y cuando me ve, me dice: Miguel, dice, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Porque sabía él que había hecho mal con mi hermana. Él sabía que había hecho muy mal con mi hermana y claro, al repetirse la cosa, él ya se había cabreado con su sobrino, con Laso. La familia Camacho ya no se creían las versiones de Ramón Laso. Entonces, pues bueno, venimos aquí, hacemos una inspección ocular. Según el atestado de la Guardia Civil, la velocidad que mantenía Ramón Laso, según había manifestado, 70-80 kilómetros por hora, no corresponde con la parábola que tendría que haber descrito en el momento de salirse por aquí. El vehículo tenía que haber descrito una parábola grande. La Guardia Civil había calificado este suceso como un accidente normal y corriente de tráfico. La prensa tampoco dio importancia a la muerte del pequeño Daniel, una tragedia más en la carretera que se cobraba la vida de un niño. Eso fue ya la gota que como el vaso ya para nosotros, ya porque decimos, este tío nos mata a toda la familia. Ese día yo lo tengo marcado a fuego, ese día y el de mi hermana. hay un momento que me doy cuenta de que tengo indicios suficientes para darle un vuelco al tema, para poder demostrar ante la justicia de que el supuesto suicidio de Dolores no es suicidio y de que este supuesto accidente es una cosa provocada con intención de matar a Daniel. Nosotros pues enfocamos la investigación pensando en que el hilo conductor en los dos casos, el marido de ella y el padre del niño, pues había sido el autor de ambas muertes. Él dice que va circulando con el vehículo a la altura de una curva que se cruza con un camión, que le deslumbra con las luces. Del camión no tenemos ninguna constancia, ¿no? Pero aún suponiendo que el caso fuese cierto, yo como padre pienso, caray, yo tengo un accidente con mi hijo y aunque me queme, yo hago todo lo posible por sacarlo del coche. No me marcho del coche y lo dejo en su interior quemándose. El vehículo que conducía el Ramón Laso venía de Gandesa, era un Seat 850. Se supone que venía a una velocidad alta, entre 80, 60, 80 kilómetros por hora. Ese tipo de caída tenía que haber caído a esa velocidad en parábola. Cosa que no ocurrió porque tenía las marcas que dejó tanto en la superficie terrestre como en las piedras que había por allí y los pinos jóvenes que fue arrancando y cortando su paso indican que venía a una velocidad mucho más corta. Cuando se sacó el coche del fondo del barranco se pudo determinar que ese coche llevaba la primera puesta, o sea, la velocidad realmente no era superior a 10 kilómetros por hora. Cuando vemos el vehículo vemos que los tapones tanto del aceite, el depósito de aceite como del depósito de gasolina estaban fuera de su sitio. Y es una cosa muy rara porque son tipo bayoneta, o sea, enroscan tipo bayoneta, con lo cual si hay algún tipo de explosión o arranca el tubo entero, el tapón solo es difícil que salga. Indica que es un trabajo manual. Nos damos cuenta de que el vehículo se incendia cuando está abajo, precisamente porque en el trayecto no se observa nada de chamuscado, o sea, no se observa ningún resto de calcinado. Cuando seguimos la investigación hablamos con el médico que atendió a Ramón Laso. Inicialmente se suponía que tenía un traumatismo cráneoencefálico y nos dijo el médico, dice, no, eso lo puse yo en el parte porque como venía de un accidente que había perdido a su hijo, yo tenía miedo a una reacción de esta persona pues, que intentara suicidarse, cualquier cosa. Entonces, para justificar el mantenerlo hospitalizado en observación esa noche, pues por eso puso traumatismo craneoencefálico, pero no tenía nada. Ramón Laso, simplificando, lo que hace realmente es llegar aquí. Encarar el coche aquí al barranco. Ponerle primera. Tirarlo abajo. Provocar un incendio con el cual mata a su hijo. No es un asesinato cualquiera. Solo un psicópata sin sentimientos puede quemar a su hijo de esa manera y quedarse a ver cómo arde. Este accidente Ramón Laso no lo tiene con su propio vehículo. Su vehículo, que era un Seat, lo deja en el concesionario y le dejan un turismo de sustitución, este 850. Esto le permite a él cobrar posteriormente un seguro por la muerte de su hijo. Y con esos 3 millones de pesetas montó un videoclub en un pueblo cercano de allí. Y a las 2 semanas hizo de padre con el hijo de la chica que estaba. Que los 3 millones que cobró de su hijo, pues los costeó en pagarle la comunión al hijo de Teresa. A ver eso cómo te lo comes tú, a ver. El salto cualitativo criminal es tremendo, ¿no? Ya pasa, digamos, de cometer un crimen de sencillito a ya una maquinación, pues, para incluso salir beneficiado del hecho criminal, ¿no? Es tremendo. No hay palabras, no hay sentimientos. Se ve que los 3 millones le harían más falta que su hijo. Cuando el juzgado de Tortosa recibió el informe del Cuerpo de Policía Nacional, ordenó la exhumación del cadáver de Dolores Camacho. Se solicita del juzgado la exhumación del cadáver para practicar una segunda autopsia, pero en este caso ya por forenses especializados. Me llegó una orden judicial de que tal día, a tal hora, hay que volver a hacer una segunda autopsia a la señora Dolores. Ya se notaba que iban todos más al tanto, lo miraban todo mucho más, se notaba la diferencia de una a la otra. Visto los informes y visto todas las fotografías y demás, nos parece muy raro de que en el lugar del hecho no hubiera absolutamente nada de sangre. La ropa de Dolores no tenía nada de sangre, estaba completamente limpia. Su cara estaba cianótica, estaba, digamos, como morada. Si ella se hubiera suicidado, la piel estaría completamente blanca, estaría completamente llena de sangre y en el suelo habría un montón de sangre. Quiere decir que, desde nuestro punto de vista, el cuerpo lo pusieron allí. La ropa de Dolores no estaba prácticamente mojada, estaba húmeda pero no mojada. Nos parece también muy raro que las zapatillas no tuvieran absolutamente nada de barro, estaban completamente limpias. Días anteriores había llovido en Tortosa, incluso pedimos unos informes al Observatorio del Ebro, había caído hasta 25 litros por metro cuadrado en la zona. Lógicamente, si hubiera ido caminando hasta aquel lugar y se hubiera puesto en la vía del tren, pues tendría las zapatillas restos de tierra, de barro, y no existía, ¿no? Según mi investigación, lo que yo tengo claro es que cuando Ramón Laso llega a las 10 de la noche a su casa en Amposta, tiene discusión con su mujer. Siendo premeditado o no premeditado, ella muere y luego tiene dificultad para deshacerse del cadáver. Yo estoy convencido que a esta mujer la estranguló y directamente pues, fue a construir la coartada. Pide ayuda a una tercera persona, que según la audiencia no se ha identificado. Lo trasladan aquí, el cadáver. Cogen el cuerpo y el coche de mi hermana y lo llevan a la vía del tren. El hecho de que la pusiera Ramón Laso en la vía del tren era para ocultar las marcas que tenía en el cuello. La dejan allí en la vía del tren, dejan el coche de mi hermana en la vía del tren y se van los dos con un coche. Pero Ramón Laso no contaba con una variable imprevisible. La aparición de José Domínguez, el cazador que pasaba por allí y le siguió con su coche. Cuando yo llegué al lado, vi que habían dos personas. Tengo muy claro de que ellos giraron la cabeza para que no los viera. Para Ramón Laso Moreno. Juan Camacho, el día que tiene la noticia de que a Ramón Laso le han detenido, fue la única vez que no lloró y que le vi un poco tranquilo, simplemente un poco tranquilo, no llegó ni a sonreír. Ese día que lo detienen, yo por lo menos y mi familia estábamos contentos para ver si se hacía justicia. Hasta el delincuente, digamos, más malo, entre comillas, pues denota, digamos, tener sentimientos. Este individuo no, este individuo era, te digo, es como un pino, o sea, una frialdad increíble. Ese día no vi a mi mujer. Y nunca me discutí, nunca me discutí por ese motivo. No quiero ser. Porque si ella se hubiera planteado que yo estaba con ella y me lo hubiera firmado, yo con decirle, tú te vas a tu casa, yo me voy a la mía, estoy seguro que se hubiera hecho. ¿Me comprendes? Porque yo mi vida la llevaba muy tranquila y muy bien. Y lo único que pido es que hagan justicia conmigo y nada. El día 28 de diciembre de 1993, Ramón Laso es condenado a 57 años de cárcel por el asesinato de su mujer Dolores y por el asesinato de su hijo Daniel. Esta persona mataba simplemente porque le venía bien. No siente nada por el hecho de que haya muerto su esposa, por el hecho de que haya muerto su hijo. Ha habido otros tipos de crímenes, pero bueno, como este, ninguno. Te marca, te marca. No es, yo jamás me había encontrado con una persona así. Esto no es el caso 1505 o diligencias 557 del 89, no, no, no. Esto, de hecho, en el legajo se guarda, es el caso Ramón Laso Moreno. Físicamente, Ramón Laso había cambiado mucho su imagen en prisión. Se quitó el bigote que acostumbraba a llevar antes, se puso gafas. Era fácil no saber quién era si no te preocupabas en buscarlo. Es una persona sin sentimientos, es una alimaña. Humano no tiene que ser, no. Se ha matado a un hijo, mata a una hermana, mata a un padre, mata a quien se le presente. Ramón Laso lo que nos ha hecho a nosotros, lo que es mi familia, es matarme a mi hermana, a mi sobrino y a mis padres indirectamente. Había llegado por fin a su destino, la cárcel. Cuando lo vi allí sentí una extraña satisfacción. Tantas horas, tanto esfuerzo, supe que había vencido al mal. Al menos eso creía en ese momento. Pero no todo estaba escrito en la historia de Ramón Laso. Ramón está en prisión a cuerpo de rey porque es un encantador de serpientes. Es un tipo muy listo, es lo suficientemente inteligente para engañar a todo lo que le rodea y mimetizarse en todo momento y en cualquier situación con el terreno. No sabía freír un huevo y se convierte en jefe de cocina. Llega a convencer a la gran mayoría de los internos de que él es un funcionario más. Es más, hay un motín y lo usan como rehén en el motín. A mí un día me ofrecieron de que allí en la prisión por poco dinero lo podían pinchar y cargárselo. Y yo dije que no lo hiciesen, que no. Que me lo propusieron dos veces, ¿eh? De pincharlo ahí en la cárcel. Y yo dije que no. Ramón Laso fue condenado a 57 años, de los cuales solo cumplió 7 años, porque se le aplicó el Código Penal anterior al del 95, en el cual se redimían las penas. Cuando sale definitivamente, para mí, pues que era una cabronada. Que esto no es justicia ni es nada. Entonces no sé para qué tantos años y si después en 4 días estás en la calle. Si le echan tantos años de cárcel cuando aquello de la mujer y el hijo, lo vuelven a echar a ese hombre con toda la condena que tiene, pues tú dime a mí si eso así se pagan las cosas. Para mí no. De nuevo suelto, de nuevo en la calle, como uno más. Pero él no es uno más. Él es un depredador siempre al acecho. Tiene la virtud de algunos asesinos, saber esperar. Y eso era lo que él estaba haciendo. Cuando Ramón Laso sale de la cárcel, se va de la zona de Amposta y viene al norte de la provincia de Tarragona, concretamente a un pueblo llamado Los Pallaresos. Ahí es donde conoce a Julia. Mi hermana también ha tenido muy mala suerte en cuestión de parejas. Ella era más todo fuego, más carácter. Vino un buen día y dijo, oye, he conocido un chico, igual lo conoces, que le parecía una buena persona. Y nada, al principio todo bien, contentos, le acogimos como un familiar más. Todos convivían con el enemigo, pero ninguno lo sabía. De la nada, sin estudios, Ramón se convierte en el gran manipulador entre los suyos, tejiendo sabiamente una cadena de mentiras y silencios. Nadie conocía su pasado, pero su pasado estaba a punto de volver. Era una persona de lo más amable, trabajador, te ayudaba, no hacía falta decirle, Ramón, que nos ha pasado esto, es que él ya lo veía y te decía, deja que ya lo hago yo. O sea, bien, no, ya digo, no hubiera pensado que esto nos tenía que suceder. El 27 de marzo del 2009 es una fecha que jamás en la vida podré olvidar, puesto que fue el día que desapareció mi hermana y mi marido. A partir de esa fecha ni los he visto, ni he sabido nada de ellos, nada. El día de la desaparición de Maurici, este acompaña a su esposa Mercedes al hospital en donde trabaja Mercedes. Le dice que ha quedado con Ramón Laso por la mañana y luego vendrá a buscar a recogerla en el momento en que termine ya el trabajo. Hacía 2 semanas que le pidió si le podía ayudar a hacer unas cosas en el huerto. Mauri no le hacía mucha gracia de ir, no le gustaba mucho, pero una vez que estaba allí ya, pues ya se iba haciendo y tal, y al final ya lo que le decían, ¿no? Este es el huerto que tenía Ramón Laso en el momento de desaparecer Maurici y Julia. Maurici, en el momento que deja a Mercedes en el hospital el día de su desaparición, lo que hace es venir aquí con Ramón Laso, que es el lugar donde él ha quedado para verse y ayudarle o estar con él. Mauri me dijo, dice, qué raro, Merche, dice, porque dice, me dice Ramón, dice, no digas nada a Julia y a Merche de que vienes al huerto. Pero claro, Mauri me lo contaba. Mauri me lo contaba todo. Entonces dice, lo encuentro como muy raro, pero Mauri aún era muy buena persona, ¿no? Y entonces dice, va, es igual, dice, ya le he dicho que voy, dice, pues iré y ya está. Sin embargo, lo que dice Ramón Laso, que en vez de acudir aquí Maurici, lo que hace es que se acaban citando telefónicamente en el centro de Tarragona y que Maurici le pide que le preste 1.000 euros. Ramón Laso de ahí se desplazó aquí al huerto y sigue manteniendo que fue desde aquí de donde salió directamente a eso de las 12:30 para ir a buscar a Julia a su puesto de trabajo en el centro también de Tarragona. En aquel edificio situado en el número 108 de esta avenida trabajaba Julia, era una persona responsable, trabajadora, su oficio, su trabajo era de portera. La versión que da Ramón Laso es que él viene a recoger a Julia y se encuentra en ese momento con Julia y con Maurici. Y le dicen que están hartos de ello, incluso parece ser, según dice, que los insulta, le dice que se van juntos, se suben al coche de Maurici y luego le tira las llaves de la portería diciéndole, si quieres trabajar ahí, hazlo tú mismo. Desde ese momento nunca más se les ha vuelto a ver. Ramón cuenta que ahora le dice, tú eres un cabrito, te has juntado con mi mujer y nos has hecho mucho daño a Julia y a mí. Por tanto, Julia y yo hemos decidido marcharnos y no nos lo vas a impedir. Quizás ahí me sentí un poco culpable porque 2 o 3 veces estuve con Ramón. Cuando Mauri cayó mal, la medicación que tomaba, lógicamente, la libido no puede con esa medicación que toma. Pero en aquel momento, no te sé explicar el porqué, pero quizás, ya digo, fue esto, que Mauri no podía y tal, y me pilló en mal momento, ¿no? Y bueno, ¿me sentí engañada? Sí, me sentí engañada. ¿Me sentí culpable? También. Pienso que él ahí se obsesionó conmigo y entonces me pidió que me fuera con él y yo le dije que no. Yo le dije a Ramón que mientras estuviera Mauri y estuviera mi hermana, nunca los iba a abandonar, nunca me iría con él. Pienso que el movín fue este, que él se pudo obsesionar conmigo y ante mi negativa o mis negativas, pues hizo desaparecer a Julia y a Mauri. Mercedes se siente culpable de toda esta situación, más a toro pasado, que se da cuenta que con su frase pudo ser la detonante de los hechos. No es así, sino porque este señor no necesita que nadie lo empuje para que cometa estos actos criminales. Según la versión de Ramón, después de ver el episodio este que ha tenido con Maurici y con Julia en la portería, viene aquí al hospital a buscar a Mercedes para contárselo. Apareció sudoroso, no articulaba palabra, bebiendo todo el rato agua, estaba seco, sin gafas, con un pequeño rasguño en la nariz del puente donde apoyan las gafas. Y bueno, empezó a decirme que no esperara más a mi marido, que no iba a venir más. Cuando escuché esto me quedé muy parada. No me podía creer que se hubieran ido juntos, puesto que eran dos caracteres totalmente opuestos. Se aguantaban como cuñados, pero nada más. Y Mauri, como mínimo, se hubiera llevado lo básico y su medicación, que tampoco fue así. Mi marido, Mauri, se estaba tomando medicación por su depresión y también medicación por la diabetes. Mauri cumplía con su medicación, no se dejaba ni la de la mañana, al mediodía, a la noche, no. A veces, sin saberlo, vivimos pared con pared con el peligro. Durante 9 años, Ramón Laso no despertó ninguna sospecha. Nadie sintió miedo. Nadie podía imaginar de lo que era capaz. Ni próximos ni lejanos escucharon el veneno silencioso de una cabeza malvada, la de Ramón Laso. A lo largo de estos años de relación con Julia, nunca llegaron a saber ni a conocer quién era Ramón Laso. Él ya se preocupó de ocultarlo. No tuvieron conocimiento de los antecedentes que tenía. Lo que sabíamos de él, poca cosa. Que era viudo, que su mujer había tenido un accidente con el niño mayor y, bueno, no sabíamos nada más. Ramón en ese momento se camufla debajo de una imagen de curita, es decir, con unas gafitas, camisa de cuadros, es decir, un tipo que parece que no ha roto un plato, pero es el monstruo de los caramelos. Después ya de la desaparición, al día siguiente a las 9 de la mañana, me llamó Ramón y le digo que quiero poner una denuncia y se vino conmigo. Ya dio su versión de los hechos y no me dejó decir ni palabra. Entonces, como no se pudo poner la denuncia, fui a casa de la vecina, la Dolores, como sabía que trabajaba en prisión, que era funcionaria y su marido también, y me dice, ¿qué te pasa, Merche? Digo, pues es que ha desaparecido mi hermana y mi marido. Y ya digo, se puso las manos a la cabeza, fuimos a la misma dependencia de los Mossos d'Esquadra y la vecina dijo, mírese el expediente tal. Dice, porque es una persona bastante peligrosa. Y fue ahí, en realidad, cuando ya empiezo a enterarme ya pues todo el pasado que tenía, lo que hizo con la mujer, lo que hizo con el niño, bueno, en fin, ya me enteré de todo ya. Entonces, decidimos contratar al detective. Yo me entero de que Ramón Laso está en la calle cuando me entrevistó con Mercedes y me quedó realmente sorprendido. Desde el primer momento no parecía una huida, una desaparición voluntaria de dos personas. No se llevan pertenencias, no se llevan documentación. Maurici era una persona muy enferma, no se lleva sus medicinas, no se lleva su cartilla sanitaria. Era sospechoso, y más estando Ramón Laso de por medio. Mercedes presenta la denuncia el 28 de marzo del 2009. Lo que sí que se pone en evidencia en esa denuncia que la desaparición es una desaparición sin causa aparente. Lo que nosotros pretendemos es, por una parte, demostrar que las personas desaparecidas no se han marchado voluntariamente y, por otra parte, abrimos la investigación criminal propiamente dicha para esclarecer la autoría de los hechos. Nosotros ya teníamos los ojos clavados en Ramón Laso, pero tener los ojos clavados no significa ni mucho menos que este señor se le pueda detener y mucho menos que pueda ser condenado. El día de la desaparición de Maurici y de Julia, Ramón Laso dice que tanto Julia como Maurici se fueron al tener conocimiento de la relación que había mantenido con Mercedes. La versión que da Ramón Laso se desmonta totalmente porque da la coincidencia de que a la misma hora que sale Julia y precisamente detrás de ella, el presidente de la comunidad de vecinos va a buscar a sus hijos al colegio. Julia trabajaba en la comunidad de donde en ese momento era yo el presidente. Julia trabajaba hasta la 1, ella salía del edificio y la esperaba un coche, ella iba delante de mí y llegó al coche, intentó abrir la puerta, estaba cerrada la puerta, y hizo acción de abrir la puerta, no pudo, alguien le abrió desde dentro, abrió la puerta, se metió dentro y el coche gira en dirección hacia la Plaza Imperial. No llega a ver quién era el conductor de ese vehículo. Pero lo que está claro, porque luego nosotros lo que hicimos fue una serie de reconocimientos fotográficos de vehículos y sin ningún margen de duda el testigo marca, ¿no?, la furgoneta de Ramón Laso como el vehículo en la cual subió Julia. Existe un hecho muy significativo, que es que Ramón Laso se presenta a buscar a Mercedes sin las gafas que habitualmente lleva. No lleva las gafas porque las ha perdido posiblemente en el asesinato de Julia. Al día siguiente se presenta en la óptica donde las hizo y exige unas gafas exactamente igual que las hicieron, y además las quiere gratis. Se le interviene telefónicamente y aparte se le pone una chicharra, se le coloca en el coche, que es para un seguimiento. En todo momento saben en qué lugar se encuentra, si para, pues saben el tiempo que ha estado parado, calle, número, etc. Al poco tiempo de desaparecer, empiezan a aparecer supuestas pruebas de vida de los desaparecidos. El día 3 de abril, alguien llama a la madre de Ramón Laso desde una cabina de Castellón. Alguien que dice ser Mauri y le dice que no lo busquen porque se ha ido con Julia y que son muy felices. Después, para ratificar que Mauri está vivo, les dice a la policía que su madre ha recibido una llamada de Mauri. Y la policía se sorprende porque cuando se ponen en contacto con su madre dice: ¿y ustedes cómo lo saben? Porque yo no se lo he dicho a nadie, no, ni a mi hijo se lo he dicho. Por tanto, ahí ya él se descubre en cierta forma. ¿Cómo es posible que Ramón Laso tuviera conocimiento de esta llamada? Ramón Laso cometió muchos errores después de la desaparición. El 28 de mayo de 2009, alguien envía un fax a la Seguridad Social, a Tarragona, solicitando una serie de cambios en el cobro de la pensión de Maurici. Le digo a mi hermano, digo, qué extraño, digo, no han ingresado la paga de Mauri. Fui a los Mossos, expliqué lo que había pasado y bueno, y enseguida dieron con el tema. La nómina de Mauri fue a parar a la cuenta del Banco Santander de Julia para que así siga pagando su hipoteca del piso, ¿no? En Cambrils, desde donde se envía el fax a la Seguridad Social, ¿vale? Desde esta tienda, que se encuentra aquí en Cambrils, nosotros tenemos posicionado el coche de Ramón un rato después del envío del fax. Detrás de estos hechos, Ramón Laso tenía una doble intención. Por un lado, era demostrar de que estaban vivos, de que estas personas efectuaban cambios de cuentas porque estaban vivos, y por el otro lado, es que era Ramón Laso quien tenía acceso a la cuenta de Julia y era él quien iba a disponer de esos dineros. El día 28 de mayo, el periodista de sucesos del diario de Tarragona recibió una llamada telefónica de una persona, un señor, que se identifica como Maurici, diciendo que hagan el favor de no publicar más ni de molestar porque ellos han ido de forma voluntaria. Esa llamada se produce en Morella, en Castellón. Curiosamente, cuando la furgoneta de Ramón está ubicada en la misma zona de Morella. Conozco al periodista del diario de Tarragona, el cual me dice es imposible que fuera Mauri, porque Mauri es catalán, y entre los catalanes hablamos catalán, y con quien hablé tenía un acento andaluz. Después ya de la desaparición, tanto de Mauri y de Julia, Ramón se ve que al pasear a los perritos se encontró con una vecina, una chica joven, que se quedó viuda de muy poco tiempo. Y él se ofrece, pues le saca el perrillo, como él dice. Esto, evidentemente, y en base a la personalidad psicopática de Ramón, no es gratis. Es simplemente porque él espera obtener un beneficio de ello, que es formalizar una relación o llegar a tener una relación sentimental con esta vecina. De hecho, él precisamente le llega a decir, ¿dónde vas a encontrar tú algo mejor que yo con el panorama personal que tienes, viuda con 3 hijos? Esta chica, lógicamente, no entra Ramón en sus parámetros, lo rechaza. Él intenta vengarse de la chica y ¿cómo lo hace? Ella está un día en la cocina y ve que de pronto sale Ramón del parking de su chalet. Se fue hacia el garaje. Este le había colgado allí un pajarito por las patas muerto. Me llama y me dice, Merche, me he encontrado esto. Dice, ¿qué quiere decir? Digo, mira, digo, no lo sé. Quizás yo te lo diga de esta manera, digo, eres pájaro muerto. Y entonces se asustó más. El cuñado de esta chica se encontró con Ramón y le dijo que hiciera el favor de dejar a su cuñada tranquila. El cuñado, un buen día, pues cuando coge la furgoneta suya, los frenos no funcionan y según le manifiesta el mecánico, y así nos informa él, parece que habían estado manipulados. Es un ejemplo más de la personalidad de Ramón Laso. Es una persona muy fría, no tiene empatía. Cuando algo se interpone en su camino y va en contra de sus deseos y de lo que él quiere, actúa de una forma expeditiva y rápida. No tiene ningún tipo de remordimiento por quitar de en medio a alguien. Es un psicópata de libro. Todas las miradas se centran ya en Ramón Laso y los medios de comunicación siguen sus pasos de cerca. Un equipo de investigación le graba en el bar que regentaba en ese momento. ¿Usted cree que tenían relación entre ambos, Julia y Maurici? Yo no tengo que hablar, no. ¿No sabes si fueron juntos? Posiblemente sí. Hemos estado en la consejería donde trabajaba Julia. ¿Gusta recogerla a la una? Sí, coger el trabajo y dijo que se iba con su cuñado. Estaban los dos juntos. Estaban los dos juntos. Pues la familia Lamas sospecha de usted por lo siguiente. Yo ya conocí. ¿Y que yo fuera Rambo? Es lo que nos han contado. Nos han comentado que usted estuvo en la cárcel por el asesinato de su primera mujer y su... Estuvo en la cárcel por eso. Tenemos la sentencia que... Hemos acabado. Tome el café si quiere irse, se puede. No, no, pero a ver... Yo no le he faltado a usted. No, no, yo tampoco le he faltado. Usted le está faltando. Ya está. Al poco tiempo lo veo que va con una señora, me confirman otras vecinas que es la pareja de él, una tal Margarita. Una mujer de origen paraguayo con la que se había casado en ese mismo año y curiosamente poco después de casarse ya se había encargado de hacerle un seguro de vida. Yo lo que decía que ¿qué es lo que tiene mi hermano para hacerse con relación con las mujeres tan rápido? Hace un año que le conocí, yo nunca he notado comportamiento raro en Ramón. Para mí era la persona adecuada, ideal. Me dijo, ¿cómo te puedo hacer daño a ti si yo te quiero tanto? Ramón y Margarita residen en el chalet, que era parte propiedad de Julia, y mi cliente, la cual vive en las proximidades de la casa de Ramón, comprueba como una furgoneta con rotulada que pone envíos Paraguay o algo similar, está sacando paquetes de la casa de Ramón. Intuye que Ramón está pronto a huir de España. Salta la liebre en el momento que vemos como él pone a la venta la casa. Riesgo de fuga evidente, y esto sí que no nos lo podíamos permitir de ninguna de las maneras, ¿no? A partir de aquí se montó el operativo de la detención. La detención de Ramón Laso se produce el día 29 de mayo del 2011. En el momento que nosotros accedemos, Ramón se dirige a mí directamente y hace un comentario en el que dice, si me hubierais avisado hubiera preparado algo, sabiendo que veníais. Ramón es así, es una persona especialmente cortés cuando espera obtener algún beneficio. Los Mossos entraron en su casa e hicieron un registro. Y allí se encuentra la evidencia más clara que le implica en la desaparición de estas dos personas. Al llegar a la habitación de matrimonio, que estaba repleta de cosas, la mesita de noche, la de al lado donde guardas tus cosas más íntimas, en el primer cajón de todos, al lado de los calzoncillos, estaban por separado la batería y el teléfono móvil. El teléfono Nokia, desde el cual hizo una llamada al diario de Tarragona haciéndose pasar por Maurici y diciendo y pidiendo al diario que hicieran el favor de no buscarles ni molestarles más. Aparece también un pico, una pala, que al parecer tiene restos biológicos, pero transcurrido los años ahí no se puede averiguar de quién son los restos biológicos. Mi marido Mauri y mi hermana Julia desaparecen en el 2009, pero hasta los 2 años no lo cogen preso. Entonces, durante esos 2 años vivíamos muy cerquita y yo pasé bastante miedo, más que miedo, pánico, porque a veces me dejaba cosas del huerto en mi casa. El acabar con la vida de ambos, estoy segura que se hizo en el huerto. Lo que pasa que, claro, hasta los 2 años no pasaron un georradar. Le dio tiempo suficiente para cambiarlos de sitio, porque estoy segura que lo que hizo, lo hizo allí. Ramón Laso, desde luego, desde el día de la desaparición, sin duda alguna, tuvo todo el tiempo del mundo para trasladar los cadáveres de un sitio a otro, si es que hubiera querido hacerlo. El juicio es un juicio complicado, es un juicio donde no tenemos restos biológicos, no tenemos cuerpos, por tanto nos enfrentamos a intentar conseguir una condena jamás conseguida en España. Señor Laso, ¿usted mató a Mauricio Font? No he matado porque la señora Julia y el señor Mauricio no están muertos. Ellos se fueron por todo el motivo de su mujer y por el engaño de su mujer. La señora Julia y el señor Mauricio en el año 2009 no tuvieron ningún accidente. Eso es que se lo están montando, se lo están imaginando sin demostrar nada. Señor Laso, ¿usted mató a Julia Lamas? No. Es el primer caso en España en donde una persona que sin haber confesión, sin haber pruebas directas de ADN, sin haber testigos, sin haber el arma del crimen, sin haber cuerpos, se condena a una persona por el gran cúmulo de indicios que habían, lo cual evidentemente constituye también una prueba. Existe un componente sexual y un componente económico. En cuanto se juntan esos dos componentes, Ramón es imparable. Es decir, cualquier cosa que se pueda poner por delante, la elimina. Ramón Laso es una de las personas más peligrosas que he visto en mi vida. Posteriormente ha ido perfeccionando con el tiempo la forma de matar, de manera que en esta ocasión, con Maurici y con Julia, ha hecho desaparecer los cadáveres que no se han encontrado, creyendo él esa falsa teoría de que si no hay cadáveres no hay delito. Estamos orgullosos de que hayamos conseguido una condena de 2 penas de 15 años, es decir, una condena de 30 años. Y espero que se pudra en la cárcel lo que les resta. Mi hermano me da miedo que venga y tenga rabia y me mate. Tiene que pudrirse dentro de la cárcel, porque si lo sueltan, volverá a repetir la hazaña. Me gustaría que Ramón pudiera confesar dónde están los cuerpos para evitar ese dolor que ha producido, pero Ramón no lo va a hacer. Los echo muchísimo de menos, sobre todo a Mauri, claro está. Hasta que no aparezcan los cuerpos, tanto de Julia como Mauri, sinceramente yo no podré descansar. Lo que más he lamentado es ver el sufrimiento de la gente, de las personas próximas a Ramón Laso. A veces voy conduciendo por aquí y voy pensando, voy recordando, eso no lo puedo evitar. Para mí escuchar el nombre de Ramón Laso es sinónimo de muerte.